Andina, Canal Online, presenta, canta El Perú Profundo. Mi bandera es de mana. Expresión cultural y artística del pueblo andino. Programa creado y fundado por Doña María Alvarado Trujillo, pastorita huaracina. Nos invita a compartir el variado folclor tradicional y nos presenta a los guerreros y guerreras culturales que difunden, promueven y preservan su legado cultural. Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas, a tu programa Canta el Perú Profundo. Siempre es una alegría, un contento, una felicidad, una gran satisfacción llegar a sus hogares, a sus centros laborales, a ese espacio tan importante que ustedes tienen destinado para cada cita del día martes a la 1:30 de la tarde. El día de hoy, como todas las reuniones que tenemos, nos vamos a llenar de una gran emoción. Nuestra temperatura se va a elevar por el cariño que vamos a sentir, por los recuerdos que vamos a traer a este presente. Me siento muy halagada y también honrada de mis invitados. Estamos en una fecha que vamos a rendir homenaje a un día que se acerca y que nos hace tener la proximidad de un gran inmortal que nació un 8 de abril de 1928, el genio del Huaytapallana, que vivirá a través de todos los tiempos con las canciones que ha popularizado, con los temas que han ingresado al corazón íntimo del andino, de la andina, y digo íntimo porque pertenece a un compromiso con su país de identidad. Estoy hablando de Víctor Alberto Gil Mayna, el picaflor de los Andes. Grande él, en sus canciones y también en su entrega. Y para saber más de su vida, para acercarnos a esos versos que viven a través de los años, tenemos a dos grandes invitados. A mi hermano, a un hombre que nos hizo pasar por momentos muy tristes, angustiosos, de gran preocupación, pero que el día de hoy está de nuevo en los escenarios y está con una voz elevada para entregarnos también sus versos. Estoy hablando del grande Eusebio Chatogrados, que va a estar esta tarde aquí en Canta el Perú Profundo. Y para acercarnos a la vida de Víctor Alberto Gil Mayna, el picaflor de los Andes, tenemos a su hija, a su heredera, Zoila Gil Artica. Pero ya, sí, inicia este homenaje. ¿Y con quién? Con Víctor Alberto Gil Mayna, picaflor de los Andes, que lo vamos a ver a través de fotografías y lo vamos a sentir a través de su voz en este video. Virgencita y don la trata, no me niegues tu cariño. Los lunares que tú tienes algún día serán míos, algún día serán míos.
con tus caricias, palomita, haces que no olvide mis penas. Con tus ojos embrujadores, cautivaste mi corazón. Con tus caricias, palomita, ya, okay. Haces que no olvide mis penas. Con tus ojos embrujadores, cautivaste mi corazón. Hemos tenido imágenes muy especiales de la vida de Víctor Alberto Gil Maima, picaflor de los Andes. Su familia, sus alegrías, esas íntimas que a veces no conocemos, pero que ahora vamos a informarnos a través de nuestros invitados. Vamos a saludar al grande Eusebio Chato Grados. Hermano, me alegra tanto verte de nuevo en actividad. Nos has mantenido al pueblo peruano en una tristeza, en una preocupación por muchos meses. Pero qué alegría tenerte de nuevo y aquí en Canta el Perú Profundo, en esta vez en Andina. Grata satisfacción de estar presente aquí en este programa televisivo, retornando nuevamente a las entrevistas. También ya he interpretado, serán dos o tres veces ya en los escenarios. Claro que no con mucha fuerza como antes lo hacía, ¿no? Pero pienso que poco a poco me voy a ir amoldando en el escenario. Y estuve como un año y medio fuera de los escenarios, fuera de mi familia, porque pues, como ustedes saben, he tenido pasajes muy desagradables para mi salud. Y en estos momentos ya me encuentro estable, y prestos y llanos de estar presente de aquí, y no podía dejar por desapercibido o negar, ¿no?, la invitación que me realizó aquí la heredera del homenajeado, como es Soilita Gil Artica, y así como también su esposo Carlos Valdivia, que me invitó de una manera muy especial para el día de hoy, para este programa, para rendir un homenaje a don Víctor Alberto Gil Maima, el picaflor de los Andes, que un 8 de abril en el año 1928 viniera aquí al mundo. Gracias, Eusebio, y por supuesto también nos acompaña su heredera, Zoila Gil Artica. Qué alegría tenerte, Zoila, en Canta el Perú Profundo y en una fecha trascendente que vamos a recordar, el nacimiento de tu señor padre. Así es, Luz. Gracias a ti más que todo y gracias por esta invitación. Ya como tú dices, se acerca 90 años de mi padre. Él nació un 8 de abril en 1928, ¿no? Qué bonito hubiera sido tenerlo, son 90 años, ¿no? Físicamente, pero tenemos su canto. Tenemos ese canto maravilloso que yo creo que tanto nos identificamos en cada canción y cada canción tiene nuestra historia. No tuve la dicha de verlo verdaderamente, cómo cantaba, cómo a través de un escenario, cómo él se desplazaba, ¿no? No tuve esa dicha porque soy la última. Pero gracias verdaderamente a este programa también, El Perú Profundo, que cómo no recordar a tu madrecita, ¿no? Sí la recuerdo. Sí, esos guerreros culturales. Son guerreros culturales. Y son de la misma promoción, inclusive arriba, Dios mío, hoy día estarán también ellos preparándose para la serenata, fiesta, la serenata. Para celebrar un gran acontecimiento, que es recordar el nacimiento de un gran guerrero cultural como es Picaflor de los Andes. Dime, mucho sabemos de la vida artística, su trayectoria de Víctor Alberto Gil como cantante. Como luchador social, poco se ha hablado todavía. Y en su campo familiar, totalmente ignorado. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos 8 hermanos. El mayor es Carlos Guillermo, Alfredo, Lidia, que tampoco físicamente ya no la tenemos, está con mis padres, Mary, Walter, que tampoco no lo tenemos, y ahí sigo yo, Zoila, María y Víctor Alberto Gil Artica. Estuve el año pasado en el monumento, si podemos llamarlo de esta manera, que ustedes seguro con mucho esfuerzo han tributado a tu señor padre en el cementerio El Ángel, donde sus restos se encuentran. ¿Cómo nació esa iniciativa, Zoila? Mire, esa iniciativa nos nació ya de mucho tiempo. Siempre le escuchaba a mi madre, a mi mamita, a Lidia, y no se podía no ser el motivo, ¿no? Pero desde que yo agarré la palestra, lo que es Clarinadas Peruanas y todo lo que se refiere a lo que es Víctor Alberto Gil, Picaflor de los Andes,
decidí con mis hermanos en hacer ese sueño real. Yo creo que como hijo se lo merecía mi padre, se lo merecía, y gracias a Dios en el 2017 hoy está con mi madre conjuntamente en una tumba, y con ese tremendo monumento, prácticamente su físico, ahí está su imagen, esperándolo, como digo, a todos los amigos, 8 inclusive. Después de la romería pasaremos a lo que es en la tumba, a darle ese homenaje con sus canciones, recordando, y también agradecerte verdaderamente también ese año que estuviste prácticamente en mi apoyo, apoyándome ahí como una amiga. Y verdad que a veces me identifico Picaflor Los Andes y Pastorita Guaracina y Eusebio. Eusebio, como siempre, eso gracias. Eso es lo que quiero recordar. En esa fecha tan especial, Eusebio estaba muy delicado de salud. Sí. Muy, pero sí, muy delicado de salud. Y se develaba esa estatua que va a inmortalizar la figura de tu señor padre, Picaflor, sí, de los Andes, ya lo hace. Y Eusebio estuvo presente con sus alumnos, con sus alumnas. Sé que hiciste un gran esfuerzo, hermano, pero le tributaste un agradecimiento a tu maestro, que a quien conociste desde niño. Oh, claro, por supuesto, ¿no? Nosotros, los cantantes, hasta el mejor cantante del mundo tiene un referente. Eso es innegable, ¿no? En mi caso sucede lo mismo. Yo soy del asiento minero de Atacocha, en Cerro de Pasco. Y por los años 60, a mediados de 60, o primeros años de 60, la primera vez que lo conocí al Picaflor de los Andes fue en el año 1963-62. Él vino con un grupo tropical, llegó a Atacocha porque algunos músicos que le acompañaban a él había abandonado la caravana, pero llegó con el grupo tropical, los Beta 5. Y él, en medio de la presentación, se pone a cantar con el grupo tropical, ¿no? Y él lo seguían, pues, a su manera, ¿no? Entonces, pero lo que resaltaba era su voz, ¿no? Entonces, los que no lo conocían todavía, lo conocían por disco, ¿no? Por algunos discos que había grabado él. Pero él venía ya con un disco que era su propio nombre, el Picaflor de los Andes, ¿no? Y ese disco era Aguas del Río Rímac. Ah, claro. Sí. Y entonces él, en medio de la canción, dice: voy a cantar mi primicia, que tengo en mi disco Aguas del Río Rímac. Entonces he traído, trajo algunos discos. Llegó a cantar, que a todo el público cantó. Yo también le miré admirado, mi papá tenga admirado, ¿no? Entonces terminó de cantar todo y toda la gente se aglomeraron para comprarle el disco que él tenía. Y es así que nosotros adquirimos el disco también. Mi padre adquirió el disco y nos fuimos a la casa contentos. Pues yo muy contento porque me gustaba la música desde muy niño, ¿no? A mí me ponían un juguete, un carro lujoso y me ponían en el otro lado de música. Yo prefería la música, sí. Y de música estamos hablando, y aquí producción me dice que ya están solicitando al grande Eusebio Chatogrados. Sí. Regálanos un tema, hermano, y que sea de la autoría de Víctor Alberto Gil Maima. Claro. Mi amor mío. Bueno, para... con el perdón de todos ustedes, voy a interpretar algunas canciones que él ha llevado a la fama, a la popularidad, y ha llegado al corazón del pueblo en vida, ¿no? Quiero decirle, antes que interpretar esta canción, en el carro veníamos conversando con Lidia, escuchábamos con Zoila, escuchábamos su música, ¿no? Como un hombre que tanto ha luchado para hacerse notar, para ya pulirse durante el tiempo de su carrera artística, y en el mejor momento de su carrera artística adquiere, pues, la enfermedad de la polio, ¿no? Y también, y eso le viene la muerte, ¿no? Cosa, pues, que es inaudito lo que ha pasado, ¿no? Porque si él no, prácticamente no ha gozado de ese sabor del éxito mucho tiempo, pero sí nos ha dejado un legado musical. Voy a interpretar esta canción que titula Amor Mío, de la propia autoría de él. Y estoy tan seguro, pues, que todo el público disfrutará de este importante programa
y rindiendo un homenaje al nacimiento del Picaflor de los Andes, con el marco musical de los Bordones del Perú. Con todo cariño, esta muriza para el dueño del santo, Víctor Alberto Gil Malma, el Picaflor de los Andes. Cuando recuerdo tus caricias, cómo te extraño, amor mío. Cuando tu imagen se refleja en mi recuerdo, qué agonía. Cuánta tristeza hay en mi alma, por tu cariño estoy que muero. Cuánta tristeza hay en mi alma, por tu cariño estoy que muero. Porque, ay Dios mío, mi alma se atormenta. Y no comprende que se muere sin tu cariño mi existencia, sin tu cariño mi existencia. Ahora, si es mi destino seguiré sufriendo, si es mi mala suerte seguiré en los pasos. Aunque sea tarde mi arrepentimiento, seguiré los pasos de un cariño malo. ¡Ahora vamos! Los Bordones del Perú, que sirvan la pachamanca, soinita, otrita más, eso. Amarme, amorcito mío, por más que te encuentres lejos de mi lado. No dejes de amarme, cariñito mío, por más que te encuentres lejos de mi lado. ¡Vamos! De Eusebio Chato Grados, estoy muy emocionada realmente y mi contento es inmenso, ustedes no saben cuánto, de ver a mi hermano Eusebio fuerte, sano, con esa misma entrega que a él le caracteriza. Y es verdad, un feliz cumpleaños va a ser el día 8 de abril, domingo, este domingo. Este domingo, a las 9 de la mañana. En el cementerio. En el cementerio El Ángel. Haremos una misa y en la misa pasaremos a una romería hacia su tumba en el pabellón Santa Luciana, lote 6. Ahí vamos a recordar con sus canciones, Eusebio también está ya invitado. Recordarlo, eso es lo bonito, pasarlo bonito porque como hemos visto, cómo realza la música, ¿no? Cómo enaltece, cómo uno se identifica en cada letra, en cada canción. Y verdadera, como digo yo, mi padre en cada canción está lo que él ha vivido, lo que él ha sufrido. Y todavía que sigue viviendo y nos está a nosotros pues acompañando, porque cada canción tiene una historia de cada uno de nosotros. Zoila, yo conozco los temas de Picaflor y
conocí a tu padre de cerca. Ay, qué lindo. Mi mamá tenía un programa en Radio Agricultura de 1 a 2 de la tarde, Canta el Perú Profundo, que es este, que ahora está en televisión, y tu papá estaba dos horas antes. Claridad, era de 11 a 12, Clarinadas Peruanas, claridad. Después de 12 a 1 venía el Cantar de los Andes, de Jilguero del Huascarán. Y lo conocí, y tuve el gran honor de escucharlo. Qué lindo. Y seguro que muchos de sus seguidores y seguidoras pueden dar referencias, testimonio de lo grande que él era en el escenario, pero todos ignoran de sus luchas sociales. Picaflor de los Andes fue un hombre que libró grandes batallas a favor del campesinado en esa época, muy discriminado, mucho más que en este momento, y que también fue un líder sindical, que Eusebio debe saber más de eso, en la construcción del Sindicato de Artistas Folcloristas del Perú. ¿Tú nos puedes dar alguna referencia? Sé que tu papá tenía una línea muy marcada, en casa no se hablaba de su trabajo artístico, pero seguro a través de estos años ya te has dedicado a construir ese espacio que poco se conoce de Picaflor. Él era una persona muy recta, a él le gustaba ayudar más que todo, ¿no? Y si él sabía que eran sus derechos también a proteger. Él era una persona tan humilde que verdaderamente él no le gustaba mucho la explotación. Ahí está el obrero, por ejemplo, ¿no? A través de esa obra, él trata cómo eran tratados los obreros en ese trabajo, cómo eran explotados. Con esta música yo creo que es un testimonio a lo que él verdaderamente siempre ha luchado, por lo que era la causa, ¿no? De defender todos los derechos. Y en la casa, pues, él nos enseñó lo que son los principios, los valores, a respetarnos unos a otros. Los hermanos mayores tenían que batallar con los menores, no podíamos decirle nada porque eran los mayores. Y nos enseñó el principio de la sinceridad, la humildad y la lealtad, más que todo. ¿Qué es lo que más recuerdas de tu señor padre? Lo que recuerdo son estos, y a la vez también que todo para él era sus hijos, que quería él verlos profesionales. Mejor que él, como dice, todo padre yo creo que es lo que queremos, que sean superior a nosotros. Y ahí está mi chiquitín, por ejemplo, ¿no? Él siempre amó también en servir a la patria, pero él más pensaba en el último, en Víctor Alberto, que lleva su sangre, lleva su nombre, ¿no? Pero como muchas veces yo digo, y me acordé, al escuchar la música, mi chiquitín, yo me acuerdo cuando mi padre, en una mesa, los 8, y pasábamos los 4, que éramos traviesos, porque éramos 4, Walter, Zoila, María y Víctor. Siempre éramos bien traviesos, entonces decía, estos nos van a agarrar cansados, le decía a mi mamá, estos nos van a agarrar cansados, y más que todo el chiquitito. Decía, que era el chiquitín. El chiquitín. Podemos escuchar chiquitito. Ese tema. Vamos, Eusebio, nos regalas el chiquitín del gran Víctor Alberto Gil Maima, Picaflor de los Andes, un tema inmortalizado y que muchos padres se lo dedican a sus hijos. Mi chiquitín. ¡Genio Alcendo! Mi chiquitín, pedazo de cielo, mi chiquitín, rayito de luna, mi chiquitín, pedazo de cielo, mi chiquitín, rayito de luna, tienes mi sangre y llevas mi nombre, yo te bendiga, chiquito, chiquitín. Tienes mi sangre y llevas mi nombre, Dios te bendiga, chiquito, chiquitín. Para todos los chiquitingos, el Picaflor de los Andes, en la voz de Eusebio Chato Bravo, simplemente. Solo te pido cuando seas grande, cuides mis pasos, mis últimos días. Solo te pido cuando seas grande, cuides mis pasos, mis últimos días.
como lo cuido de ti, chiquitingo, que nada vale en tu existencia. Entre los males, entre la pobreza, mi chiquitín, aquí está mi brazo. ¡Oiga! ¡Eso! ¡Otrita más! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Máximo Barraza! Nunca te olvides de mí, hermano. También te ruego, cuando seas grande, nunca te niegues del nombre que lleva tu corazón, tu mente y trabajo, mi chiquitín, brindale a la patria. Solo le ruego, cuando seas grande, nunca te niegues del nombre que llevas, tu corazón, tu mente y trabajo, mi chiquitín, brindale a la patria. ¡Ahora! ¡Eso! ¡Así con cariño! ¡Otrita más! ¡Esa zapateadita! ¡Oígale! ¡Que vive el santo! ¡Ahora! ¡Tres hurras por el santo, Jiji! ¡Ra! ¡Jiji! ¡Jiji! ¡Eso! Muchas gracias, en serio, Chato Grado. Gracias, Máximo Barraza en el violín. Y, por supuesto, tenemos a Jan Fernández en la guitarra y también al señor Paul Blancas en el saxo. Muchas gracias, maestros. Estamos de cumpleaños el 8 de abril. Ellos no, adelantándonos. Ellos no han muerto. No. Ellos están vivos a través de sus obras, los grandes inmortales, sí, como Picaflor de los Andes. Estaremos entonces el 8 de abril, Eusebio. Oh, por supuesto, ¿no? El 8 de abril, reitero la invitación, lo que está haciendo Soilita, lo que está haciendo usted. Es necesario que nosotros los que estamos vivos todavía, tenemos que rendir un homenaje a nuestros próceres de nuestra canción andina, porque pues la música tradicional nace en los Andes. La música tradicional no nace aquí en la capital. Lo que nace aquí en la capital es la música urbana folclórica, pero la música tradicional viene de los Andes. Y por esa razón, nosotros como cantantes de la música tradicional, reitero mi invitación que el día 8 de abril... Este 8 de abril, domingo, este 8 de, domingo a las 8 9 de la abril, mañana, ¿verdad? A las 9 de la mañana, no se olviden, sí, compañeros artistas, todos con su chaleco, con su vestuario, ahí estará Máximo Barraza también con bien uniformaditos, para rendirle un homenaje, pues, primero la misa, y entre la misa cantamos un par de canciones que está programando acá la heredera Zoila, y nosotros, pues, estaremos presentes. De mi parte, mis compañeros artistas, reitero mi invitación, hay que estar puntual. Sí, ahí estaremos a las 9 de la mañana en el cementerio El Ángel. Primero en la misa y después en el gran homenaje artístico-cultural que estarán todos los artistas que recuerdan al gran Picaflor de los Andes. Quiero aprovechar este breve instante para decir que Eusebio es un guerrero cultural que le rinde homenaje a sus mayores. Yo lo considero mi hermano, estoy muy agradecida con él porque los 16 años que se rinde homenaje a mi querida madre Pastorita Guaracina, a mi lado me ha acompañado como mi hermano, como un guía también de las nuevas generaciones que vienen para que den ejemplo, como él llama, a los precursores del huayno que se les rinde tributo. Vamos a escuchar Mi Dulce Amor, también composición de Víctor Alberto Gil Mayna, el gran Picaflor de los Andes. Vamos. No te muevas mucho, ¿no? Sin tus besos, sin tu aliento, mi vida es un tormento sin rocío. ¡Ahí llega Juanito!
bastante cool. Mi dulce amor, ¿dónde estará? Necesito de tus besos. Mi dulce amor, ¿dónde andará? Necesito de tus besos. Sin tu beso, sin tu aliento, vida mía, mi vida es un tormento, vida mía. Dulce ilusión, ¿dónde andará? Necesito de tu beso. Dulce ilusión, ¿dónde andará? Necesito de tu aliento. Soy un clavel que se muere sin rocío. Soy el día que en la tarde desfallece. Así es. Recordar es volver a vivir y morir un poco. ¡Otrita más! ¡Vamos! ¡Esa zapateadita! Sin tus besos, sin tu aliento, alma mía, mi vida es un tormento sin destino. Sin tus besos, sin tu aliento, alma mía, mi vida es un tormento sin destino. ¡Hola! ¡Otrita más! ¡Ese violín! ¡Eso sí! ¡Esto es jarana! ¡Tres, uno por el santo, Gigi! ¡Ra! ¡Gigi! ¡Ra! ¡Gigi! ¡Ra! ¡Eso! Zoila, el día domingo hay fiesta en el cielo. Eso nadie lo puede dudar. El firmamento verdaderamente tiene a esos grandes guerreros, como fue tu madre y madre, pastorita, Flor Pucarina. Dios mío, yo creo que van a comenzar los truenos por ahí. Y en la tierra también va a haber fiesta, porque así los vamos a recordar. Sí. Con alegría, con una intensa felicidad, porque ellos están vivos en el corazón del pueblo, están en la mente, en la conciencia de los hombres y mujeres que reafirman su identidad a través de los versos que han inmortalizado tu Señor Padre. ¿Quién no va a recordar Agua Rosada? Yo te cuento brevemente, producción me mata, pero te cuento. Cuando viví en Colombia unos años, tuvieron que cantar canciones, las que estudiábamos, y yo recité, porque no tengo el don de la voz, del canto, como Eusebio Chato Grados. Entonces, pero me llamó la atención que una colombiana le tocó cantar, una de Barranquilla, y cantó Agua Rosada. Casi me da un shock de emoción escuchar un huayno en una colombiana que había escogido. Yo ni la conocía, no hablamos con ella, y fue un verso que le encantó porque vivió unos años en Perú y se fue con ese tema, Agua Rosada, que después pasaron los años, me conozco con Zoila y sé que Víctor Alberto Gil Maina lo hizo para su hija. Picaflor de los Andes compuso este tema para Zoila, justamente. Sin pensarlo, esto llegó en qué momento, en que, como toda niña, yo, ¿no? Mi madre me dice, pasa por todos los cuartos. Tenía que, cada uno hacía sus quehaceres, pues, en esa época. Tenía que lavar la ropa, yo, 11 años, 10 años estaba yo. Negra, ya levántate, que tienes tu ropa. Mi padre estaba en el patio, en el tragaluz de la cocina, como siempre, ahí sentado él, como todo un señor, mirando qué hacer. ¿Qué es lo que hacíamos? Bajo yo toda así llorona, ¿no? Ay, qué mamá, le digo, mirando al cielo. Hoy día va a llover, le digo.
no voy a lavar mi ropa. Entonces mi papi me dice, negrita, ¿por qué lloras? Papá, le digo, hoy día me toca lavar la ropa y parece que va a llover, le digo. Y con eso, pensar que con esas pequeñas letras comenzó a él inspirarse, porque yo también me sorprendí al escuchar, negrita, negra del alma, porque no quieres que llueva, ¿no? Porque si estaba. Y él tenía una palabra, decía, no llores, porque mañana que yo me muera no vas a tener lágrimas. Y no, vas a llorar, y no Zoila, vas a reír. Voy porque reír. Tu padre está vivo. Y es de verdad, día es, de, para los este domingo, pintores. Todos los domingos son día de familia, ¿no? Y yo creo que al reunirnos este domingo en el Cementerio del Ángel a las 9 de la mañana, somos una gran familia. Es la herencia, yo creo, que mi padre me ha dejado, porque yo los considero así, porque no seremos de parentesco ni sanguíneo, pero somos por la música, por el canto, que somos es lo que nos une, que nos une. Verdaderamente, gracias a ti, Luz Elena. Gracias a Eusebio, que verdaderamente, sí, el año pasado él estaba muy delicado de salud, pero yo creo que lo que él hizo el año pasado, ahí está como persona, lo demuestra. Uh-huh. Y yo agradecida, yo creo, como a él yo le digo, arriba no te quiere, mi padre todavía, yo creo que te quiere acá abajo para que me sigas apoyando. No, tiene muchas cosas que hacer. Muchas gracias, Zoila, por haber estado en el gracias programa. Gracias a ti, Luz. Hermano. Gracias por haber estado en Canta el Perú Profundo. Yo lo invité a Eusebio el año pasado, me dijo, estoy delicado, tengo que tener fuerzas. Qué alegría que estés con esas fuerzas, pero vas a tener un programa especial aquí en Canta el Perú Profundo. No te vas a librar, ¿ah? Es la primera vez que me estoy presentando después de mucho tiempo en un programa radial. También estoy interpretando aquí con mi hermano Máximo Barraz. Aprovecho la oportunidad de agradecer a todas aquellas personas que se han adherido al problema de mi enfermedad que yo tuve. Y verdaderamente, pues, yo, esas visitas que me realizan hasta hoy, me visitan a mi domicilio, me visitaron al hospital, todo, a mí me ha dado mucha vida, ¿no? Y las oraciones que hicieron también miles de personas. Les agradezco bastante a todos ustedes, público querido, público lindo. Mientras Dios ha querido que retorne aquí a la tierra, y yo, mientras estoy vivo acá en la tierra, día por día, minuto por minuto, segundo por segundo, aprovecharé para estar con mis hermanos del arte, para estar con mi familia. Muchas gracias a todos ustedes, invitándoles que el día domingo 8 a las 9 en punto de la mañana nos encontramos en el cementerio El Ángel, en la tumba del Picaflor de los Andes, para interpretar buenas canciones por motivo de su onomástico. Muchas gracias, maestro. Máximo Barraza, Jean Fernández, gracias, y Pau Blancas. Nuestro agradecimiento. Hermanos y hermanas de todo el Perú, no se olviden que regresamos el próximo martes a la 1:30 aquí en Andina.